San Roque celebró con todo entusiasmo el septuagésimo tercer aniversario de parroquialización, con desfile, sesión solemne, baile popular y otros actos deportivos que concentraron a la mayoría de la población durante el día y la noche del sábado 26 de enero con la presencia de las principales autoridades. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo del presidente del gobierno parroquial Jesús Ramírez Torres, quien también dio su informe de labores y destacó la colaboración de todos los vocales, así como de las principales autoridades y de la comunidad, poniendo énfasis en la acción conjunta que se viene desarrollando con la Alcaldía de Piñas, cuyo titular es José Cueva González, y con el Consejo Provincial, dirigido por el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes representado por la viceprefecta Teresa Rodas de Aguila. Luego de señalar las obras realizadas con el presupuesto de la Junta Parroquial y con ayuda de más instituciones y del gobierno nacional, el dirigente pidió a todos seguir unidos respaldando el proyecto de cambios que está en marcha y se identificó con el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, candidato a la reelección por la lista 35 en dicha dignidad. Seguidamente le correspondió al alcalde de Piñas intervenir y lo hizo para felicitar a toda la población de San Roque y de la Orquídea de los Andes. Dio a conocer las obras desarrolladas para la comunidad de dicha jurisdicción parroquial y dijo que se continuará trabajando bajo el sistema de acción junto a la comunidad y junto al gobierno parroquial, así como con el prefecto y con el gobierno nacional. La representante del prefecto al hacer uso de la palabra Destacó la labor cumplida por el Consejo Provincial y la acción coordinada con las juntas parroquiales y con el gobierno municipal de Piñas. En cuanto al pedido formulado por uno de los moradores del sitio Lozumbe, el artista plástico Jaime Serrano, dijo que todo está planificado, porque en el gobierno provincial no se ha descuidado en atender a los sectores especialmente rurales, tal como lo reconoce la población orense y confía en que este año se concretará el arreglo de la vía San Roque Lozumbe. En la sesión solemne del sábado anterior, junto al alcalde y a las demás autoridades estuvieron los concejales ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, vicealcaldesa del cantón, la licenciada Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Comisión de Cultura, el doctor Franklin Íñiguez, señor Nelio León Vergara, señor Luis Enrique Feijó, así como los presidentes de las juntas parroquiales.